Hola a todos, en este vídeo realizaremos un ejercicio típico sobre aplicaciones lineales. Nos piden que obtengamos un endomorfismo F definido de R3 en R3, tal que su núcleo sea el subespacio generado por el 1-1-1 y su imagen pues, sea el conjunto que aparece en pantalla. Entonces, bueno, en primer lugar decir que este endomorfismo no va a ser único, pueden existir diferentes que cumplan eso. Como después indicaremos, y tenemos el núcleo. Entonces, bueno, vamos a considerar conjunto formado por el menos 1, 1, menos 1. Pues eso es un sistema generador de Kerr F. Además, este vector es distinto de 0, 0, 0. Por lo tanto, este conjunto es un sistema libre. Un sistema libre que genera Kerr de F, pues ya sabes, esto es una base de Kerr de F. O sea, ya tenemos una base de Kerr de F, y lo que vamos a hacer es completar esa base hasta una base de R3. Ya sabes que la dimensión de R3 es 3 y por lo tanto me faltarán dos vectores. Entonces, para completar hasta una base de R3, pues tenemos aquí menos 1, 1, menos 1 entonces buscamos un sistema libre formado por tres vectores pues lo que hacemos es añadir en la diagonal aquí unos y ponemos aquí ceros para que lo que tengamos sea un sistema libre y aquí en la parte derecha lo que nos falta podemos poner el número que queramos por pues ser más sencillo cero entonces ya sabes aquí los elementos de la diagonal son distintos de cero y debajo de la diagonal tenemos ceros. Por lo tanto, los vectores fila de esta matriz son un sistema libre. Un sistema libre formado por tres vectores. Si trabajamos en R3, la dimensión de R3 es 3. Por lo tanto, tenemos que el conjunto formado por esos vectores fila es una base de R3. 0, 1, 0. 0, 0, 1 es base de R3. Fíjate cómo hemos completado hasta una base de R3 escalonando, que ¿eh? es lo que debes hacer tú. Puedes obtener otras bases, pero esto es lo más sencillo que puedas hacer, como comprenderás. Entonces tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí, B, vamos a llamarle B, porque es una base, menos 1, menos 1, 1, 0, 1, 0. 001 base de R3 genial entonces vamos a borrar esto que hemos puesto por aquí abajo si quieres repasar pausa pausa borro y entonces bueno como digo pues tenemos una base donde está contenida la base de Kerdf esta sería la parte de Kerdf no bueno, ponemos ker df porque ker no es un vector, es el subespacio generado por ese vector. Genial, entonces, bueno, ahora vamos a pasar a indf. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es obtener una base de indf. Bueno, tú sabes que dimensión de ker df más dimensión de INDF, de esto te queda la dimensión del espacio inicial, que es R3. estos es 3. Por lo tanto, como tenemos que la dimensión de KERDF es 1, que tenemos un vector en su base, pues de aquí obtenemos que la dimensión de INDF de va a ser 2. Entonces, para Indef vamos a necesitar dos vectores linealmente independientes. Entonces Indef observa que viene dado por la ecuación cartesiana. En este caso tenemos una única ecuación, por lo tanto los vectores de Indef son las soluciones del sistema x menos 2 y igual a 0. Ahora hacemos Gauss, pero claro, tenemos solo una ecuación, no podemos hacer ceros abajo. Luego hemos terminado. Entonces, una vez que hemos terminado con el proceso de Gauss, pues tenemos tres incógnitas, tú dirás, tenemos dos, pero tenemos tres. Hay que irse al subespacio, ¿eh? indef y mirar las indeterminadas, x y z3. ¿eh? Puede ocurrir, como es el caso, que hayan indeterminadas que no aparezcan en la ecuación. Tres incógnitas menos una ecuación, al acabar el proceso de Gauss, tenemos dos parámetros. Entonces empezamos por el final. Así funciona la asignación, z igual a alfa, y igual a beta, donde alfa y beta pertenecen a r. Y entonces sustituimos en la ecuación para obtener la x. Tenemos x menos 2 por y, que es beta, es igual a 0. Luego x sería igual a 2 beta. Es, bueno, todo vector de indef. Solución del sistema, por lo tanto, tendrá esta forma. Entonces, si x y z Pertenece a indef. Entonces tendremos que x y z sería igual a x es 2 beta y que es beta, z que es alfa, y entonces separamos esto como suma de dos vectores, uno con beta, otro con alfa, tenemos 2 beta beta 0 más 0, 0 alfa, ya la sacamos beta fuera alfa fuera beta de primer vector tenemos beta que multiplicaría a 2 1 0 más alfa que multiplicaría a 0 0 1 entonces observa que hemos obtenido que todo vector de indef es combinación lineal de 2 1 0 y 0 0 1 por lo tanto tenemos que indef vendría generado por esos dos vectores 2 1 0 y 0 0 1 Además, tenemos que esos dos vectores no son proporcionales. Como no son proporcionales, constituyen un sistema libre, son linealmente independientes, si quieres. Entonces, tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes que generan indf, por lo tanto, tenemos una base. 2, 1, 0, 0, 0, 1 es base de indef. Genial. Pues esto es magnífico. Bueno, fíjate que tenemos dos vectores en la base, ¿eh? la dimensión de INDF sabíamos que era 2, por lo tanto es todo cuadra. Entonces vamos a poner toda esta información ahí en la parte de arriba. Si quieres repasarlo a pulso a pausa, borro. Entonces ahí tenemos toda la información ¿eh? y si recordamos el enunciado nos piden un endomorfismo TR3 con núcleo que aparece en pantalla, ahí tenemos una base del núcleo, y con imagen, pues esa que tenemos ahí, ahí tenemos una base de la imagen. Entonces vamos a dibujar un esquema. Tenemos F de R3 en R3, luego aquí tenemos el dominio R3, aquí el codominio R3, F va de uno en el otro, entonces en el dominio pues ponemos la base que tenemos de R3, que contiene a la base del núcleo, que ahí, pues en SR3, pues destacamos esos vectores, ¿no? Tenemos menos 1, 1, menos 1, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces, aquí, pues ya sabes que tenemos que menos 1, 1, menos 1 es un vector del núcleo, por lo tanto su imagen es el 0, 0, 0. Lo ponemos así. Y ahora aquí en el codominio, pues vamos a poner la base de indf que hemos obtenido. Pues tendríamos el 2, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y entonces, pues estos vectores de la base de R3 que tenemos ahí, que no pertenecen al núcleo, pues vamos a asociarles a este, este por ejemplo, y a este, este de aquí. Entonces. Pues esto que hemos puesto aquí determina una aplicación lineal porque tenemos las imágenes de una base y va a cumplir lo que nos indica en el enunciado. Bueno, hemos puesto que la imagen de 010 sea 210, la de 001001. Pues podríamos también darle la vuelta, entonces encontraríamos otro endomorfismo que también cumple el enunciado. Y bueno, podríamos haber completado la base de F con otros vectores o incluso considerar otra base de INDF y entonces pues hacer una asignación como la que hemos hecho aquí. Como ves, tenemos múltiples formas, ¿eh? obtenemos en cada caso diferentes ondomorfismos, pero todos ellos cumplirían lo que se indica el enunciado. Nosotros vamos a trabajar con esto que hemos puesto aquí y obtenemos uno de los muchos que existen que cumplen pues eso que nos piden. Entonces, bueno, eh, como digo, eh, las imágenes de una base, como tenemos aquí, determinan aplicación lineal y entonces vamos a obtener esta aplicación lineal. Entonces, bueno, eh, podremos hacer esto utilizando matrices eh, de aplicaciones lineales y matrices de cambio de base, pero... Ya he hecho algún ejercicio utilizando matrices, ahora lo voy a hacer, va a quedar mucho más sencillo, pues directamente sin utilizar matrices. Entonces nosotros queremos obtener la expresión analítica, la f de x y z, la aplicación lineal que cumple esto que hemos escrito en el diagrama de la parte izquierda. Entonces, bueno, eh, nosotros consideramos el x y z del cual queremos calcular la imagen. Eh, tenemos la base B, esa que aparece ahí. Lo que vamos a hacer es escribir este X y Z genérico en, como combinación lineal de esa base. Vemos que esto sería alfa por menos 1, 1, menos 1, más beta por 0, 1, 0, más gamma por 0, 0, 1. Entonces vamos a desarrollar esto que tenemos aquí. Tú haces alfa por el primer vector, más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Se ve claramente que esto te quedaría. Menos alfa, alfa más beta y finalmente menos alfa más gamma. Entonces si igualamos estos dos vectores, obtenemos un sistema. Tenemos menos alfa igual a x, ahora alfa más beta sería igual a y, y finalmente menos alfa más gamma sería igual a z. De aquí obtenemos que alfa sería igual a menos x, sustituimos esto en la segunda ecuación: menos x más beta es igual a i, pasamos el menos x a la otra parte, como más x, tenemos que beta sería igual a i más x o x más y, si quieres, es lo mismo. Y en la última ecuación: sustituimos el valor de alfa, tendríamos menos alfa que es menos x más gamma es igual a z. Luego, x más gamma es igual a z, entonces el x lo pasa restando en la otra parte, gamma sería igual a z menos x. Y entonces lo que hacemos es sustituir eh, estos valores que tenemos de alfa, beta y gamma en la expresión que tenemos ahí, la combinación lineal de x y z. Entonces tenemos aquí que x y z sería igual a alfa, que hemos obtenido menos x por menos 1, 1, menos 1, más beta que es x más y por 0, 1, 0, más gamma que es z menos x por 0, 0, 1. Genial. Y entonces, bueno, para, para calcular f de x y z, pues voy a hacerlo con esta expresión que tenemos aquí. Voy a borrar primero esto de aquí abajo. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Borro. Entonces tenemos que f de x y z, sustituimos la expresión de x y z. Sería f de menos x por menos 1, 1 menos 1. Más x más y por 0, 1, 0 más z menos x por e 0, 0, 1 entonces como f es una aplicación lineal podemos sacar los escalares fuera esto sería menos x f de menos 1, 1 menos 1 más x más y por f de 0, 1, 0 más z menos x por f de 001, y entonces, pues sustituimos pues, las imágenes de estos vectores que tenemos ahí, que los tenemos en el diagrama. ¿Eh? Recuerda que esto te queda 000, 0, 0. esto te queda 210, y esto de aquí te queda 001. Entonces, bueno, este primer sumando pues te quedaría 0, 0, 0, no lo ponemos, ahora x más y por 2, 1, 0, más z menos x por 0, 0, 1, entonces pues realizamos esos productos escalares por vectores, tendríamos aquí pues x más y por 2, sería 2 por x más y, 2x más 2i, ahora x más y por 1 que es x más y, y ahora x más y por 0, te queda 0, más, ahora z menos x por 0, por 0 te queda 0, 0, y z menos x por 1 te queda z menos x. Y esto pues sumamos, te quedaría 2x más 2i, x más y. Y ahora pues tenemos 0 más z menos x, pues z menos x o menos x más z si quieres. Y ahí tendremos entonces el valor de f de x y z que ponemos aquí. Y esta sería la aplicación lineal que buscamos. Perfecto. Entonces, bueno, ahora ya estaría hecho el ejercicio. Pero si quieres vamos a... Mostrar rápidamente, aunque es muy rápido como indico, que esta aplicación lineal, este endomorfismo que hemos puesto aquí, cumple todo lo que nos piden en el enunciado. Voy a borrarlo de abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa, borro. Bueno, antes de ello, pues recuadramos f de x y z como corresponde y cumple esta todo lo que nos indica. Pues empezamos por indef. Bueno, tú sabes que Indf, eh, pues una propiedad dice que INDF viene generado por las imágenes de los vectores de una base. Luego vendría generado por las imágenes de los vectores de esta base que hemos considerado. f de menos 1, 1 menos 1, f de 0, 1, 0 y f de 0, 0, 1. Estamos haciendo esto para esta f que hemos puesto ahí. Ya sabéis que esto es 000, no hace falta ponerlo. espacio generado por las otras dos imágenes. Esta pues te queda 210 y esta te queda 001. Y hemos visto antes que esto era la base de indef. ¿eh? Esto es lo que nos dicen ahí. Luego esto ok. Y ahora nos quedaría comprobar que ker de f pues viene generado por menos 1, 1, menos 1. ¿Eh? Está claro, ¿eh? así lo hemos impuesto que el menos 1, 1, menos 1 pertenece a Kerr de F. Y además, por la fórmula, ¿eh? tenemos aquí que la dimensión de INDEF es igual a 2. Ya sabéis, como hemos visto antes, que esto implicaría que dimensión de Kerr de F sería igual a 1. Y aquí tenemos un vector de Kerr de F. La dimensión de ker f es 1, por lo tanto, pues ker f se reduciría al subespacio generado por ese vector, por lo tanto cumple lo otro que también nos dicen en el enunciado. Por lo tanto, esta f de x y z que hemos puesto ahí, pues es un endomorfismo, como ya he dicho, de tantos que satisfacen lo que nos dicen en el ejercicio. Con ello terminamos este ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad, siempre todo explicado paso a paso, lo entenderás a la perfección. Muchas gracias, hasta pronto.